Tan lejos parece que está, tan largo aparenta ser el camino, que en estos momentos la pereza y la falta de motivación pueden ser el principal enemigo. Pero los deportistas españoles con discapacidad tienen que empezar a mirar a lo lejos, hacia el horizonte, donde dentro de 4 años esperan ya los Juegos de Río de Janeiro. Quien primero parece haberlo aplicado por el momento ha sido la vela, que ha reunido en Valencia a los mejores navegantes del mundo para disputar el segundo trofeo internacional Iberdrola. Una competición muy ambiciosa, la única regata paralímpica internacional que se celebra en España, que nació el pasado año como un entrenamiento para Londres 2012 y que ahora, menos de 2 meses después de finalizados los Juegos, representa el disparo de salida para el ciclo de Río 2016. Estuvieron allí casi una treintena de embarcaciones con el campeón paralímpico holandés Misha Rosen a la cabeza, con participación de los equipos paralímpicos de 6 países y con 22 regatistas españoles procedentes de Andalucía, Baleares, Cataluña, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco. Hemos realizado un Barlovento-Sotavento fuera de la dársena para hacer después una salida y la llegada en el interior. La gente creo que se lo ha pasado bien, hemos podido realizar 6 pruebas y creo que ha salido todo satisfactoriamente. El tiempo cambiante y los vientos variables suelen ser habituales en las grandes competiciones de vela, y no lo fueron menos en Valencia, donde no se pudo disputar la primera jornada a causa de la ausencia de viento. Sin embargo, en la segunda, los vientos de poniente de entre 12 y 20 nudos de intensidad permitieron completar 4 mangas, 2 correspondientes al primer día y 2 del segundo. En la clase 2.4MR, un monoplaza de 4,20 metros y 260 kilos, donde es muy importante el peso de la orza y donde el patrón se sienta mirando hacia adelante con todos los controles al alcance de la mano, ya desde el principio el finlandés Niko Salomaa se alzó como el más firme candidato al triunfo con 3 primeros puestos y 1º. En segundo lugar se clasificó el checo Daniel Vina, con el español Rafa Andarias metido en el podio provisional a solo 10 puntos del regatista centroeuropeo. También en esta primera jornada Paco Llobet y Emilio Fernández defendieron con solvencia los colores del equipo nacional con 1º y 1.9º puesto que sin duda lograrían mejorar en la última jornada. Vale, afrontamos el nuevo ciclo con mucha ilusión. Este trofeo Iberdrola era el final de temporada y ha estado muy positivo. En el último día de competición, los vientos medios del oeste, con entre 8 y 10 nudos de intensidad, permitieron que se disputaran las 2 mangas previstas y con meta incluso dentro de la propia dársena del puerto, con una muy esperanzadora actuación de los regatistas españoles. El alicantino Rafa Andarias, que casi jugaba en casa, culminó las pruebas en 6ª y 4ª posición, lo que le retrasó un par de puestos en la general hasta el 5º lugar final, pero por delante del oro de Londres 2012, Misha Rosen. 7º en la clasificación fue el andaluz Javier Contreras, mientras que el cántabro Emilio Fernández terminó 1 puesto por detrás. Con todo, lo mejor fue el excelente rendimiento final de Paco Llobet, que logró encaramarse al 3er puesto final. El veterano navegante catalán, único representante español en esta embarcación en los Juegos de Londres 2012, supo adaptarse muy bien a las condiciones de unos vientos que conoce muy bien, porque lleva años entrenándose en estas aguas, y se mostró muy feliz por el podio conquistado. Mi 3er puesto me sabe a un buen resultado, y es una gran experiencia. Me he sentido bien navegando, que es lo importante después de los Juegos, y tengo buenas sensaciones. Por su parte, el finés Niko Salomaa inició esta última jornada con la tranquilidad que le daba su cómoda ventaja respecto al resto de la flota. Sin embargo, en la primera manga, una inesperada avería que tuvo que reparar le relegó al 7º puesto y una mala navegación en la última, en la que terminó 6º, le complicaron las cosas mucho más de lo previsto. Especialmente porque su gran rival, el checo Daniel Vina, regateó con mucha precisión y firmó 1º y 1.3º. Finalmente, y sumando todos los parciales, Salomaa se adjudicó la victoria absoluta con solo 1 punto de ventaja sobre Vina, lo que ilustra respecto a la emoción que envolvió toda la parte final del trofeo Iberdrola. He estado muchas veces en Valencia. Creo que esta base de Iberdrola es un sitio perfecto para poder navegar y para poder entrenar. Aparte de la clase 2.4MR, también compitió en Valencia otro tipo de embarcación, el Scud 18, con una eslora de poco menos de 6 metros y una manga de casi 2,5, que también tiene una orza con bulbo para evitar vuelcos y en el que navegan 2 personas, patrón y tripulante, del que al menos uno debe ser una mujer. La pareja española participante fue la formada por Carolina López y Fernando Álvarez, que se subió por primera vez a su barco desde Londres 2012, donde consiguieron el pasado mes de septiembre el primer diploma para la vela española en la historia de los Juegos, al clasificarse en el 8º puesto.
Durante los tres días de pruebas, López y Álvarez se enfrentaron en una especie de match race de exhibición al equipo paralímpico italiano compuesto por Marco Gualandris y Filippo Togni. De las cuatro mangas que disputaron, perdieron tres y ganaron una, pero en todos los casos cruzaron muy juntos la línea de meta. Creo que haciendo más regatas internacionales y entrenando nosotros dos podremos mejorar mucho. El segundo trofeo internacional Iberdrola de vela paralímpica significó un nuevo comienzo para los regatistas españoles de cara al año 2016. La prueba confirmó que el nivel de la vela paralímpica nacional está subiendo poco a poco y que con esfuerzo y determinación se puede llegar a los Juegos de Brasil con opción de no solo ya alcanzar los diplomas, sino luchar por las medallas en todas las clases. Y es que se mantiene en pleno vigor el acuerdo firmado en 2010 por la Real Federación Española de Vela, Iberdrola y el Comité Paralímpico Español, mediante el cual las tripulaciones y los técnicos del equipo nacional pueden contar con las mejores herramientas para su preparación y mantener su sede permanente en las instalaciones de la compañía en el puerto de Valencia, las mismas que albergaron el desafío español en la Copa del América. Es el inicio del ciclo Pensando en Río, de seguir potenciando estas dos clases para intentar mejorar los resultados en el futuro. Nuestro próximo programa se va a centrar en el Día del Deporte Paralímpico que se celebra en Sevilla, pero eso será dentro de una semana, porque en el escaso tiempo que nos queda, les proponemos que disfruten con el mar, la luz y los espacios abiertos de la vela paralímpica.